afrontan cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí estaba Water, el lanzamiento de tres triples. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte, con la Liga BSR, con Live Vuvuzela.
Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí estaba Water, el lanzamiento de tres triples. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte, con la Liga BSR, con Live Vuvuzela. Hola, soy Daniel Stix, jugador del TDI Union y de la selección española, y yo todas las semanas disfruto de la mejor liga de Europa en Live Vuvuzela y en Tubo DSTV. Soy Amadou Diallo, jugador del CDI Union y disfruto cada semana de la mejor liga de Europa en Live Vuvuzela y Tú Puedes TV. Ellos afrontan cada partido, cada reto, cada desafío con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí estaba Water, el lanzamiento de tres triples. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte. Con la Liga BSR, con Live Vuvuzela. We'll be right back.
Valerio, va menos cuarto. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a esta novena jornada de Liga de División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, Trofeo Fundación 11, que como cada semana, cada jornada les acerca el Live Ubucela a sus hogares. En la tarde de hoy un duelo apasionante, como es ese partido aplazado que enfrenta a Mideva Extremadura y a Ilunion. Tenemos aquí con nosotros a los dos entrenadores, a los dos seleccionadores sub-21. Empezamos por Miguel Vaquero, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, una jornada accidentada, ¿no, Miguel? Bueno, sí, hemos llegado con un poco más de retraso de lo esperado, pero bueno, ya estamos aquí, que es lo importante. Bueno, sois los dos seleccionadores sub-21. ¿Cómo se lleva, Miguel, tener que enfrentarte al que es, digamos, tu confidente, compañero, hermano pequeño en un duelo por el Campeonato Nacional de Liga? Bueno, no tan pequeño, pero sí, para mí es un placer enfrentarme a él, lo he dicho muchas veces, lo diré siempre, para mí es uno de los mejores entrenadores de la categoría, siempre entrena bien a sus equipos, a nivel táctico pues creo que lo prepara muy bien y para mí pues nada, es un placer enfrentarme con él, una vez que empieza el partido ya nos olvidamos de amistades, pero fuera de ello pues nada, un placer para mí enfrentarme a él. Bien, lleváis una trayectoria ascendente, pero sin duda hoy un partido difícil. Siempre, cada vez que venimos a Badajoz es complicado. Bueno, no solo Badajoz, diría todos los partidos, pero especialmente Badajoz, pues es una cancha complicada. Así que bueno, venimos después de una buena victoria el fin de semana pasado, hace escasos 4 días, y venimos con la misma idea, con la idea de competir, de trabajar, de seguir remando como hicimos los 40 minutos, y eso es lo que nos va a llevar a la victoria. ¿Tienes toda la plantilla a tu disposición? Más o menos, sí, casi todos, digamos que sí. Bien, Miguel, no te entretengo más, muchas gracias y suerte. A ti, gracias. Bien, pues estas son las palabras de Miguel Vaquero y estamos con el hermano pequeño, don Jorge Borba. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, vamos en Bamideva en trayectoria ascendente. Te has enfrentado a los 4 rivales directos y hoy también un partido importante. Sí, así es. Hoy un partido muy importante frente a CD Ilunion, un equipo que compite muy bien a pesar de, bueno, la prueba está que la semana pasada, a pesar de una baja importante que tuvo como la de Terry Bigote, supo competirle y ganarle a Mia Albacete. Los equipos que entrena Miguel son equipos muy competitivos, con lo cual va a ser un partido muy, muy apasionante. Bien, Mideva lleva una trayectoria ascendente, pero ¿cómo se gestiona toda esa euforia para seguir ganando? Bueno, pues nosotros tenemos que seguir compitiendo, seguir trabajando día a día, jugar, entrenar al máximo, jugar cada partido al máximo y bueno, jugar partido, ir partido a partido, confiar en nosotros mismos y remar todos hacia el mismo lado, que es lo más importante, que todos rememos hacia el mismo lado para intentar conseguir la mayor victoria posible y para estar a final de liga metiéndole presión a mi app para ver si puede pinchar y llegar a arrebatar el título. Y hoy que un partido difícil, pero ¿qué partido esperas dentro de la cancha? Bueno, pues como tú bien dices, un partido muy complicado, un partido muy competitivo como lo que hemos visto estos días atrás. Es un partido muy apasionante porque son dos juegos totalmente diferentes entre los equipos. Ellos un juego exterior, como vienen demostrando jornadas anteriores. Nosotros un juego muy rápido a transiciones, correr mucho, defender fuerte y a partir de ahí pues formar transiciones para acabar con ventaja en la zona de ataque, con lo cual va a ser un duelo muy apasionante. Bien, pues esperemos que sí, mucha suerte y muchas gracias, Jorge. Muchísimas gracias, Óscar. Bien, pues estas son las palabras de Miguel Vaquero, de Jorge Borba, son las declaraciones. El partido se lo contamos aquí en Tú Puedes TV, 2 minutos y se lo contamos hasta ahora mismo. We'll be right back.
Soy Amadou Diallo, jugador del CD Ilunion y disfruto cada semana de la mejor liga de Europa en Live Ubusela y Tú Puedes TV. Tendrán que quitar, pero no sé yo. A ver, vendrá alguien a quitarlo, que no lo sé. Me lo voy a meter en frente, ¿vale? Te abro el micrófono. ¿Lo puedes bajar un poquito? Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta novena jornada de Liga de División de Honor de Baloncesto en silla de ruedas, Trofeo Fundación 11, a este partido aplazado de la novena jornada de Liga de División de Honor, como les decimos, que pueden seguir a través de tupuedestv.com, a través del canal de YouTube Live Ubucela, que os invitamos a todos a chatear, interactuar con nosotros en este partido que enfrenta a Mideva Extremadura y a Ilunion. Ya saben que el resumen de la jornada todos los martes a las 9:30 de la noche con los compañeros, con Adrián Méndez y Felipe Santorio. Por lo tanto, presentamos este partido accidentado hasta el final. Ha habido problemas en el viaje por parte de Ilunion, así pues se retrasa la retransmisión. Pedirles a todos disculpas en el partido que enfrenta, como les decimos, a Mideva Extremadura y a Ilunion. El Mideva, que está segundo clasificado con 31 puntos, 14 victorias y 3 derrotas. En los últimos 5 partidos se ha enfrentado a Susenac 67-34, Las Rozas 56-39, Vida Ideac Bilbao 77-53, Albacete 69-84 y BSR AC Gran Canaria 72-65. En ese partido ganado in extremis, con prórroga incluida. No menos importante es la trayectoria que lleva Ilunion, cuarto clasificado con 30 puntos, 13 victorias y 4 derrotas en los últimos 5 partidos, 4 victorias y solo una derrota ante Vida Ideac Bilbao. En los partidos que enfrentaba la Mibel 84-72, Susenac Vitoria 86-59, Las Rozas 85-54, Vida Ideac Bilbao 75-85, el único encuentro que ha perdido. Ya saben que por parte del Mideva el máximo anotador es John Hernández con 20,2 puntos, 9,5 rebotes. Y el máximo asistente es Phil Pratt. Esta semana John Hernández en esa lucha que lleva con su compañero Sandoval por el máximo anotador. Esta semana, como les digo, es John Hernández el que lleva 20,2 puntos. Vamos a ver qué es lo que depara después de este partido que le enfrenta a Ilunion. Por parte de Ilunion, Terry Bywater con 20,9 puntos. Bill Lazan con 9,4 rebotes. Los máximos
anotadores. Tenemos ya las formaciones tanto de Ilunion como de Mideva. El Ilunion que saldrá a la cancha con Dani Stix, Pablo Zarzuela, Bill Latham, Amadou Diallo y Greg Westbarton. El entrenador Miguel Vaquero, como les decimos, mientras suena la bocina en sonido ambiente por parte del Mideva, saltarán al rectángulo Charlotte con el número 4, con el 5 Sandoval, con el 20 Lewis Edward, con el 26 John Hernández y con el 94 Phil Pratt. Serán los 5 en el rectángulo de juego, los 5, los 10, 5 por cada equipo. El entrenador del Mideva, Jorge Borba, como les decimos, en esta tarde atípica de miércoles, que enfrenta a Mideva Extremadura y a Ilunion. Atípica como, pues, accidentada, como les estamos diciendo, ha tenido Ilunion diversos problemas en la carretera. Finalmente el partido empezará prácticamente a la hora prevista, en un encuentro que arbitrarán los señores Rebollo, Ferrera y Rodríguez. Está Ilunion a la izquierda de sus imágenes, Mideva Extremadura a la derecha. Un sonriente Salva Sandoval, como siempre, sonrisa en el rostro, como si la tensión no fuera con él, que se choca la mano con Zarzuela, también con Westbarton, un hombre que dejó huella aquí en la cancha de Mideva Extremadura, en el Nuria Cabanillas o en el multiusos de la Granadilla. Ya saben que en Mideva durante muchos años ha disputado sus encuentros en la Granadilla. Y tenemos ya salto inicial, que van a ser Bill Latham y Lewis Edward, los dos corpulentos jugadores que van a tener el palmeo inicial en esta novena jornada de liga. Ya está el señor Rebollo con la bola en la mano. Vamos a ver, porque hay segundos de suspense aquí y empieza el partido, empieza el espectáculo. El Mideva que quiere dar un mazazo a la liga. El conjunto madrileño que también espera romper ese triple empate que tienen del tercer al quinto lugar en la tabla clasificatoria. Mientras está el juego ahí, estaba Greg Westbarton luchando con Charlotte. Está el partido detenido, está también en Zarzuela, los jugadores del Ilunion, pero es el gran capitán el que mueve la bola. Es Phil Pratt, como siempre, sobre el vértice izquierdo, con tranquilidad pasmosa. Asiste a Sandoval, que la intenta poner arriba, no tuvo suerte. Es Diallo el que se lleva con pundonor esa bola. Asistía a Zarzuela, pero Zarzuela se le quedaba esa bola en la espalda. La acción que sigue es Bill Latham, el dorsal número 12, que recupera esa bola, juega para Zarzuela. Zarzuela se las ve con Sandoval, que juega con Greg Westbarton. Westbarton que caracolea izquierda, derecha, busca asistencia. Es balón arriba esa bola. Qué arrado ese primer lanzamiento que falla ese Diallo, el que lo intentaba en segunda instancia, pero sale el Mideva Extremadura. Es, como no, el dorsal número 94, Phil Pratt. Phil Pratt que se escora, busca asistencia, abriendo para John Hernández. Este para Sandoval, la bola que se lo piensa demasiado. Sandoval celebra ese error el banquillo ilunionista. Es Greg Westbarton. Greg Westbarton, que busca asistencia para Zarzuela, está completamente solo, ahora sí se puede ir sobre el aro. Zarzuela, balón arriba, rechazado el tablero, y Charlotte que asiste a su capitán. Como no, Phil Pratt con tranquilidad pasmosa para Lewis, balón arriba de Lewis, que con suspense abre el marcador. 3 minutos después de que se iniciase este primer periodo, pero es Greg Westbarton, un ex del Mideval, que tiene también hambre de puntos, hambre de canasta. El jugador ilunionista, el dorsal número 24, es el mismo Westbarton que juega sobre Zarzuela.
De nuevo el 24 que se escora hacia el fondo. Este sirve a Zarzuela. Y hay canasta del jugador andaluz. 2-2 en el luminoso. 7-25. Entonces oirán en sonido ambiente el grito de defensa. Defensa del banquillo visitante. Cuando es Gredwell Barton acompañado de Diallo el que monta la contra. Es Gred el que busca asistencia para Bill Latham que intenta buscar posición de lanzamiento para Wes Barton, balón arriba, el hachado por detrás de la canasta. No valía esa acción de Wes Barton, prácticamente estaba solo, pero se ha confundido ahí en el lanzamiento, teniendo mucha posición de tiro, pero finalmente no acertó. Entonces está el juego detenido, 6:58 en este partido que le estamos narrando aquí en riguroso directo para Live Bubucela en tupuedestv.com, en su compromiso con el deporte adaptado. Es Bill Latham el que se iba al suelo en ese lanzamiento. Cuando es Salva Sandoval el que pone la bola arriba, está rápido, astuto, inteligente Sandoval poniendo el 4-2 en el luminoso. Partido apasionante para estos primeros compases de juego. Ni uno ni otro quieren perder el resultado de vista. Sin duda muchísimo en juego. Atención a ese bola de Diallo que no entraba, el dorsal número 13, Amadou Diallo, el jugador gran canario. Mientras es Salva Sandoval que se lamenta tras ese canasta que erraba. Ese Phil Pratt que busca posición, está bien cubierto este para Charlotte, para John Hernández que la mete dentro. Ahora sí agotaba la posesión, 6-2 para el conjunto Midevista. Está el partido detenido a 6 del primer periodo. No le debe estar gustando nada a Miguel Vaquero cómo está yendo este primer periodo. Digo, ha mandado a pedir tiempo muerto entre los dos entrenadores, Miguel Vaquero y Jorge Borba, que de forma simpática pues bautizábamos como hermano mayor, hermano pequeño. Ya sabe que forman el tándem de la selección nacional sub-21, Miguel Vaquero y Jorge Borba. En la tarde de hoy no entienden de amiguismos, tienen que sacar el partido sí o sí. El liderato, un juego para Mideva Extremadura que sigue al acecho de Albacete. Ilunion algo rezagado en la tabla clasificatoria, tiene que escalar posiciones. Ha ganado 4 de los últimos 5 partidos, va como un auténtico crucero y quiere sacar máximo provecho en este partido. Estamos narrando aquí en tupuedestv.com para Live Bubucela. Ya saben que en Bubucela queremos que sigáis el programa Live BSR, en el que podréis ver las mejores imágenes de la jornada en División de Honor, Trofeo Fundación 11 y en Primera División los rankings con los mejores jugadores de la jornada, entrevistas con los protagonistas y curiosidades, mucho más. Recuerda, contamos contigo cada martes a las 21:30 horas. Está el partido con muchísima tensión aquí en el multiusos de la Granadilla. El multitudinario banquillo madrileño que grita defensa, defensa, defensa en un ruido prácticamente ensordecedor. Ante esa canasta que intentaba Sandoval, ahora sí en segunda instancia poniendo el 8-4 en el resultado. Mientras es Greg Webbarton el que mueve la bola sobre el vértice derecho. Webbarton que busca ahora a Diallo. También Zarzuela, pero se va completamente solo hacia el aro. Vamos a ver qué saca Webbarton de esa posición. Es Bill Latham. Es Latham el que lo intenta, inapelable a canasta. Grita al banquillo ese 8-6 a 4:51 de este primer periodo. Entonces es Phil Pratt el que intentaba ese lanzamiento desde el triple, no le salió bien a Phil Pratt. Y es Bill Latham
el que da instrucciones a sus compañeros para que se coloquen. Sirve para Greg Webberton. Webberton que la pone arriba a la cesta. Hay canasta de Webberton. 8-8 en el luminoso. Tremendamente apasionante este primer cuarto de partido. Y es ahora el Midevas Lewis. Parece que saca la personal Lewis Edward. 8-8 en el luminoso. Entonces Diallo el que conversa, no estaba de acuerdo en esa acción el jugador gran canario, pero lo cierto es que Lewis Edward va a gozar de un lanzamiento, ahora sí 10-8, balón arriba de Lewis que lo rechaza el aro, lo tiró demasiado atrás y es Zarzuela el 7 ilunionista, el gemelo de los hermanos Zarzuela. Balón arriba de Webberton, que va lanzamiento por canasta prácticamente. Poniendo el 10-10 en el luminoso. Está Zarzuela teniendo sus más y sus menos con Sandoval. Phil Pratt también haciendo lo suyo, bloqueando a Diallo. Charlotte ayudando al capitán Midevista. Y ahora salen unos y otros mientras va a haber saque de fondo para el equipo extremeño, el conjunto que entrena Jorge Borba, y es Phil Pratt el que sube el balón, que sirve a John Hernández, John que saca la personal, por lo menos lo intentaba, sí, finalmente el colegiado ha dado esa personal, felicitan unos y otros al colombiano John Hernández, que mira al cielo, gesticula, estira las cervicales, porque tiene que anotar sí o sí. Suspira, toma aire. Esa zurda prodigiosa que tiene en su muñeca izquierda. Valga la redundancia, pero no tuvo suerte. Suspira de nuevo John Hernández. Balón arriba de John. Y este sí va adentro. 3:50 para el final de este primer periodo. 10-10. Empate en el luminoso, sin duda un duelo apasionante el que nos espera. Esta novena jornada de liga que se juega hoy miércoles. Ya saben que después habrá un parón. Entonces Greg Webberton, Webberton para Zarzuela, en un pase poco ortodoxo para Diallo, balón arriba de Diallo, que pone el 11-12 en el luminoso, 3:23 para el final, sin tiempo para narrar la canasta. Ya está Phil Pratt sobre el vértice de la canasta contraria para John Hernández, que ahora sí pone el 13-12 en el luminoso, arrancando los aplausos del respetable, el público que asiste al pabellón multiusos de la Granadilla, que para ser jornada de entre semana, pues está aceptable la entrada en las gradas, mientras es Zarzuela el que pone el 13-14 en este toma y daca que se está convirtiendo el primer cuarto. Grito abrumador el del banquillo de Ilunion, como si la grada estuviera repleta. Balón arriba de Phil Pratt, que falla ese lanzamiento. Era Lewis el que luchaba, finalmente John Hernández que abre sobre Phil Pratt, balón arriba de Phil para Sandoval que la pone, y era difícil no anotar, pero la bola que se salía fuera, aplaude, como les digo, todo el banco de Ilunion, que ahí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 personas en el banquillo. No tan el voluminoso el del Mideva Extremadura. Está Tinini y Jason Betancourt. Son los hombres que tiene Jorge Borba sentados en el banco. Sin duda una plantilla corta pero muy competitiva. Ya nos decía Tinini que es una auténtica familia, que tiene sus contras el tener una plantilla corta, pero sí, que todos reman en la misma dirección, de ahí el secreto de las últimas victorias, sobre todo la última, la pasada jornada, esa jornada que pudieron presenciar aquí a través de
Live Bubucela a través de tupuestv.com, en el canal que les está ofreciendo en riguroso directo esa canasta de Salva Sandoval, que pone el 15-14 en el luminoso. Parece que quedan 20 segundos para el final, pero todavía estamos en el primer periodo, 1:40 para el final de este primer cuarto. Asistimos a la segunda canasta consecutiva del conjunto Midevista. Era John Hernández el que pone el 17-14 en el luminoso, 3 de ventaja para el equipo extremeño. El conjunto que dirige Jorge Borba es Bill Latham, que busca apoyo para su compañero, concretamente el dorsal número 13, Amadou Diallo, el jugador gran canario, que se posicionaba ahí buscando la falta personal. Finalmente es saque lateral. Es Greg Webb-Barton. Webb-Barton que busca asistencia para Bill Latham. Bill Latham que pone la bola sobre el aro. No estuvo certero el jugador madrileño. Vamos a ver por qué ese Phil Pratt. Phil Pratt para John Hernández, que caracolea sobre su silla. Busca posición de lanzamiento. Asiste a Phil Pratt, que hace lo mismo. Busca oxigenar, buscando espacio de nuevo para John Hernández. Balón arriba de John, que lo rechaza de nuevo el tablero. Se enfada Miguel Vaquero con sus jugadores en ese bloqueo de defensa, que están algo lentos, algo dubitativos. Mientras aprovechan Mideva, balón arriba de Charlotte, que rechazaba el aro. Monumental bronca la que está echando Miguel Vaquero a sus jugadores. Balón arriba de Phil Pratt, y ahora sí pone la bola en la cesta. 19-14, 13 para el final. Mientras ahora le pone pausa Zarzuela, el mellizo de los hermanos Zarzuela, el dorsal número 7, que ahora con tranquilidad pasmosa no acierta ese lanzamiento. Final de este primer periodo, 19-14 para el conjunto Midevista. Un primer cuarto intenso, vibrante, apasionante. Se lo estamos contando aquí a través de Tú Puedes TV para Live Bubucela. Devolvemos la conexión y volvemos en el inicio del segundo cuarto. Hasta ahora mismo. De nuevo con todos ustedes en este apasionantísimo encuentro de la novena jornada de Liga de División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, Trofeo Fundación 11, que se acerca a todas las jornadas Live Bubucela a sus hogares. Este partido que está enfrentando a Mideva Extremadura
y a Ilunion en un partido que ha ido increciendo por momentos. Un encuentro en que Mideva le costó entrar un poquito, Ilunion empezó un poco más entonado. Finalmente Mideva se puso las pilas, muy cohesionado a la hora de defender, mucho más certero de cara al aro, con un marcador final 19-14 para el conjunto que dirige Jorge Borba. Por tanto, la emoción está servida aquí en el pabellón multiusos de la Granadilla, cuando es John Hernández el que la pone. Y puede haber falta de John Hernández, que se disculpa con Diallo en esa primera acción, en ese balón rechazado. Entraba ya como fuera de sí John Hernández. Finalmente saque de fondo para el conjunto ilunionista. Es Leitham el que juega sobre Wes Barton. Wes Barton que la mueve para Diallo. Balón arriba de Diallo que la lucha contra el tablero. El balón se lo lleva, como no, el capitán Phil Pratt. Phil Pratt que monta la contra para Sandoval, este para Lewis que espera efectivos, la abre fuera, de nuevo para el inglés, para Phil Pratt, que sabe manejar los tiempos, se adentra, sirve a Lewis de nuevo. Vamos a ver esa personal de Lewis que se quería favorecer, finalmente no hubo canasta, pero sí ha conseguido el jugador inglés la falta personal. Mientras tenemos ya estadísticas del primer periodo, está John Hernández con 7 puntos por parte del Mideva Extremadura. Por parte del Ilunion tenemos a Zarzuela con 4 puntos y Gredwell Barton también con 4 tantos, con un marcador final de 19-14 para el conjunto midevista, cuando es Greg Wes Barton. Wes Barton para Zarzuela, el jugador andaluz del Ilunion que pone la bola adentro, arrancando ese grito en su banquillo, al grito de defensa, 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 ese grito ensordecedor que lo podrán ustedes escuchar en sonido ambiente mientras se va Bill Leitham al suelo. Y parece que va a haber jugada a favor del conjunto ilunionista, sin ningún tipo de pausa. Es el mismo Bill Leitham el que pone la bola para Gredwell Barton. Gredwell Barton que sirve de nuevo para Leitham en esa jugada prácticamente de memoria, que pone el 19-18. Está ganando terreno el conjunto de Miguel Vaquero. No tiene tiempo que perder tampoco el Mideva. John Hernández, John Hernández para Phil Pratt. Balón arriba de Phil, que rechazaba el tablero. Es de nuevo Gredwell Barton asumiendo la responsabilidad a la hora de subir la bola. Wes Barton, el internacional inglés ex del Mideva, que no le tiembla el pulso a la hora de acertar a canasta, que servía a Diallo, este sin suerte. Está el partido detenido a 7-21 del final, 19-18, un punto de diferencia a favor del conjunto midevista. Es Bill Leitham el que intentaba canasta, sin suerte. Es ahora Sandoval el que está rápido a la hora de subir la bola. El jugador mexicano para Lewis. Lewis que se adentra, saca la bola fuera para Phil Pratt. Balón arriba, no, es Sandoval. Sandoval para Phil. Este para John Hernández. John Hernández que busca la personal. Rechaza el aro. Sin tregua, monta la contra el Ilunion. Es Gredwell Barton que se tiene que ir hacia atrás. Es Phil Pratt. Vamos a ver esa decisión del árbitro, porque parece que hay falta personal de Phil Pratt, la primera. Es la primera para el capitán internacional inglés del conjunto midevista, Phil Pratt. Habrá saque lateral y será Alejandro Zarzuela. No, es Pablo Zarzuela, perdón. Alejandro es su hermano que está en Albacete. Tenía la nota de los dos hermanos y al final es Pablo, el jugador del Ilunion. Mientras es Lewis,
Lewis que espera acompañamiento para Phil Pratt. Phil Pratt que intenta buscar a Sandoval, este a Charlotte. Balón arriba de Charlotte. Está desacertado en este segundo periodo el conjunto local, el equipo extremeño. Está algo fallón mientras es Gregwell Barton, el dorsal número 24. Para Leizan, Leizan que tampoco acierta en el aro. Atención a la contra de Sandoval. Este no se la juega poniendo el 21-18. Estuvo rápido, astuto en esa jugada ya muy habitual aquí en el multiusos de la Granadilla, que después de de recuperar el balón en defensa, Sandoval se va completamente solo hacia el aro y marca a placer, como a placer ha marcado Ilunion ahora, 21-20, está frenético el partido, intenso donde los haya. Porque está el Mideva de nuevo atacando. Es John Hernández. John Hernández que abre para Sandoval. Este para Phil Pratt. Jugada colectiva prácticamente de memoria. Está Leitham cubriendo. Ahora es Sandoval el que pone la bola arriba. Es Diallo el que recoge. Diallo que asiste a Zarzuela. Zarzuela que las tiene con John Hernández. Rápido para Gregwell Barton que prácticamente se sale de la pista. Está bien taponado por Phil Pratt. Se conocen bien los dos jugadores. Pero es Gregwell Barton el que asiste a Leitham. Este para Zarzuela. La bola que no entra. Es Diallo en tercera instancia. El que pone el 21-22. Se pone por delante en el luminoso el conjunto visitante. Entonces saca ahí la falta personal del conjunto que dirige Miguel Vaquero. No están de acuerdo con la decisión arbitral los jugadores midevistas. Estamos a 4:42 y va a haber tiempo muerto. Por ahora no, es Tinini el que va a ingresar en el rectángulo de juego. Va a descansar Charlotte. Sin duda tiene que dar oxígeno y algo de tiempo Jorge Borba. Finalmente no hay tiempo muerto. Es saque lateral para el conjunto ilunionista. Es Gregwell Barton para Diallo. Balón arriba del Gran Canario. Que la coge Sandoval. Sandoval para Lewis. Lewis que espera efectivos. Lewis que se tiene que ir hacia atrás. Esperando a Sandoval. Finalmente será para John Hernández. John Hernández que se la deja a Phil Pratt. Phil Pratt que tiene que buscar posición de lanzamiento. Está bien en defensa el conjunto madrileño. Es Sandoval que abre para Phil Pratt. Jugada colectiva sobre la bocina. 23-22. Repito, 23-22 porque no se tapaba la bocina en esa acción que prácticamente agotaba la posesión para el Mideva, uno arriba para el conjunto que dirige Jorge Borba. Entonces Gregwell Barton que abre para Bill Leitham. Bill Leitham pone la bola arriba sobre el tablero, marcando 23-24. Miguel Vaquero que se desgañita, cortando ese contragolpe prácticamente con su voz del conjunto midevista. Bill Leitham que también grita defensa, defensa, defensa en un ruido prácticamente ensordecedor, como si la grada del multiusos estuviera llena, pero lo cierto es que es solamente el banquillo es el que está gritando. Es Phil Pratt, Phil Pratt que intenta buscar posición de lanzamiento para Sandoval. Sandoval que lo intenta, está rápido, astuto el conjunto madrileño en esas acciones defensivas. Tiene que mostrarse mucho más certero el equipo midevista, está algo previsible en sus movimientos. Sin duda se conocen bien Miguel Vaquero y Jorge Borba. Es balón arriba, también tiene que mostrarse mucho más certero en esos lanzamientos. Es Lewis Edward el que fallaba esa acción. Todo esto se lo estamos narrando a 3:09 del final del segundo periodo, esta jornada, en esta novena jornada de liga que estamos siguiendo a través de tupuedestv.com.
en Live Ubucela. Ya saben que en Live Ubucela queremos que sigáis el programa Live SR, en el que podréis ver las mejores imágenes de la jornada, en División de Honor, Trofeo Fundación 11, y en Primera División los rankings con los mejores jugadores de la jornada, entrevista con los protagonistas, curiosidades y mucho más. Recuerda, contamos contigo cada martes a las 21:30 horas. Ese programa que presentan los compañeros Adrián Méndez y Felipe Santorio, sin duda estarán tomando buena nota de lo que está pasando en la tarde de hoy en el multiusos de la Granadilla. Ese John Hernández el que la mueve para Phil Pratt que caracolea, bien taponado por Diallo. Este abre para John Hernández, John que se coloca el balón en la nuca, no acertó Hernández. 23-25 para el conjunto que entrena Miguel Vaquero. Miguel Vaquero que gesticula diciendo adelante, adelante, adelante a su equipo. Es Greg Webarton. Webarton que intenta acomodarse el lanzamiento, buscando posición de lanzamiento. Abre para Latham, balón arriba de Latham. La coge Lewis. Lewis con Zarzuela. Esa pugna, los dos jugadores vigorosos en la lucha por el balón. ¡Qué partido estamos presenciando! Ya saben, en Tú Puedes TV para el Live Bubucela. Entonces hay tiempo muerto, 2-21. Y el partido que se va a prolongar más de lo que estaba previsto. Ya saben que ha habido problemas en el transporte de Ilunion, después que los árbitros, también la Fundación Municipal de Deportes, exigiendo que empezara cuanto antes, porque también está previsto que entrenen otros equipos aquí en la Granadilla, por tanto, cúmulo de intereses unos y otros que estamos presenciando aquí. También pues somos convidados de piedra, se lo estamos narrando de primera mano todas esas vicisitudes que estamos viviendo en esta tarde atípica de baloncesto BSR. Esta novena jornada de liga que están siguiendo en tupuedestv.com, en su compromiso con el deporte adaptado, con el deporte en general, con el espectáculo en definitiva, y espectáculo el que estamos presenciando aquí entre Mideva Extremadura e Ilunion. Mideva buscando el liderato, el Ilunion romper ese triple empate a 30 puntos que se está disputando con Videidac Bilbao y ACRB Gran Canarias. El Mideva que también, como les digo, quiere ganar sí o sí y volver a esperar un tropezón de Albacete. Solo con el permiso del conjunto manchego sería campeón nacional de liga, de división de honor. Atención a ese lanzamiento de Phil Pratt. Phil Pratt que no tocaba la cesta. Es Greg Webarton. Greg Webarton que ya está siendo defendido por John Hernández, como siempre, multiplicándose en tareas defensivas. La casta, el pundonor, la garra del jugador colombiano que lleva por bandera, mientras es Diallo el que pone el balón arriba. Ha errado Diallo ese lanzamiento. Y es Lewis Edward. Lewis que busca espacio ahora sobre el centro hacia la izquierda. Tiene que tomar respiro el jugador inglés para Phil Pratt. Este para John Hernández, que abre para el capitán. Phil Pratt que busca a Lewis. Lewis que se queja de un manotazo de Diallo. Vamos a ver qué queda esa decisión arbitral. Es la segunda de Diallo. Y habrá lanzamiento libre para el internacional inglés. Vamos a ver por qué de nuevo suenan las bocinas en el multiusos. Habrá tiempo muerto, unos y otros a su banquillo, tienen que hacer sin duda muchísimas correcciones, muchísimo en juego en esta jornada, y Jorge Borba y Miguel Vaquero que están dando instrucciones continuamente a sus jugadores. Ese talante simpático que veíamos del entrenador visitante del seleccionador nacional sub-21, no así en el transcurso del partido, que está exigente, comunicativo, también gesticulante con sus jugadores, ante un Jorge Borba algo más serio, con gesto dubitativo, viendo cómo sus jugadores enlazan las jugadas.
No está teniendo suerte el conjunto de Jorge Borba en este segundo periodo. Está 2 abajo en el luminoso. 23-25 a favor del equipo visitante. Esta apasionantísima jornada de Liga será. Estamos contando aquí en Live Bubucela en tupuestv.com. Con el deporte adaptado, con el deporte en general, con el espectáculo en definitiva, el que estamos presenciando aquí entre el subcampeón de liga o el segundo y cuarto clasificado, el Mideva, que lleva 31 puntos con 14 victorias, 3 derrotas, el Ilunion 30 puntos, 13 victorias y 4 derrotas, ese canasta de Sandoval. En esa jugada que volvía al partido. 25-25 a 59 segundos del final de este segundo y apasionante partido. Es Greg Barton que la pone en el cesto. ¡Qué canasta de Greg Barton! Es un espectáculo verlo jugar. Este dorsal número 24 de Ilunion. Y también hace lo propio John Hernández, que no tuvo la misma suerte que Wes Barton. 25-27 para el equipo visitante. Mientras es Bill Latham. Bill Latham que espera efectivos. Ahora la abre para Wes Barton. ¡Cómo no! Es bola segura. Si la juega el inglés de nuevo para Bill Latham. Bill Latham que intentaba adentrarse. Y habrá saque de lateral para el conjunto midevista. Es Lewis Edward el que pone la bola ya sin tiempo que perder para Sandoval. Es Lewis que busca ahora asegurar el pase para Phil Pratt. Phil Pratt, 8 segundos. Vamos a ver qué hace Phil Pratt, que abre para John Hernández. Balón arriba de Hernández. Sale fuera ese balón de Hernández. Es Daniel Díaz el que cogía el rebote. Daniel Díaz, el jugador hispano-colombiano que ha ingresado en el rectángulo de juego, dando por finalizado este segundo periodo que termina con 25-27. No, pues parece que hay segunda personal porque todavía están los jugadores sobre el rectángulo de juego. Mientras hay personal, es lo que había pitado el colegiado. Es personal para Daniel Díaz, el internacional, el hispano-colombiano, que había sido objeto de falta personal y es lo que ha pitado el árbitro. Y Daniel Díaz que lanza canasta, esos dos lanzamientos. El efecto óptico que me engañaba porque todos iban hacia el banquillo. Daniel Díaz disfrutaba de esa falta personal, poniendo el 25-29 final como resultado en este segundo periodo, un segundo cuarto trepidante, apasionante, donde los haya, en el que el Mideva lo ha intentado, pero no ha estado certero de cara al aro. También ha estado muy bien cubierto por parte del conjunto ilunionista, que ha visto cómo sus jugadores sí estaban mucho más certeros de cara al aro. Mucho partido por delante, se lo contamos aquí en tupuedestv.com al principio del tercer cuarto, hasta ahora mismo.
Bien, pues de nuevo con todos ustedes en esta novena jornada de Liga de División de Honor de Baloncesto en Silla de Ruedas, Trofeo Fundación 11, y como cada jornada, cada semana les acerca Live Bubucela a sus hogares. Ya saben que Bubucela queremos que sigáis el programa Live SR, en el que podréis ver las mejores imágenes de la jornada. División de Honor, Trofeo Fundación 11, en Primera División, los rankings con los mejores jugadores de la jornada, entrevistas con los protagonistas, curiosidades y mucho más. Recuerda, contamos contigo cada martes a las 21:30 horas. Ya saben, el programa resumen en la tarde de ayer que presentaron los compañeros Adrián Méndez y Felipe Santorio. En la tarde de hoy estamos presenciando este vibrante y apasionante encuentro entre Mideva Extremadura e Ilunion. Un Ilunion que va por delante en el marcador 25-29, merced a un parcial de 0-4 que tuvo en el inicio del segundo periodo ante un Mideva un tanto indeciso en los pases, muy fallón debajo del aro, ante un Ilunion muy certero en todas sus acciones. Un equipo, el madrileño, el que se repliega bien en defensa, bloca bien y sobre todo certero de cara al aro, como certero ha estado ahora el conjunto de Miquel Vaquero, poniendo el 25-31 en el luminoso. También destacar la salida de Daniel Díaz en los compases finales de este segundo periodo, que gozó de una falta personal lanzando a canasta esas dos acciones. También ha estado certero John Hernández en esa última canasta, poniendo 27-31 en este duelo apasionante, partido fratricida, el que estamos presenciando aquí en Live Bubucela. Balón arriba de Gregwell Barton, pone el brazo, ahora es Lewis que se va solo. Lewis, atención a esa bola de Lewis. Y ahora sí, con tranquilidad pasmosa, el internacional inglés que pone el 29-31. Sigue dos arriba el conjunto de Miguel Vaquero. Ese Daniel Díaz que ha salido para dar oxígeno al quinteto ilunionista. Ese dorsal número 59, el jugador hispano-colombiano, que como les digo está certero de cara al aro. No ha tenido suerte ahora que estaba completamente solo Díaz. Es Phil Pratt el que busca la contra. Es Phil que asiste a John Hernández. John Hernández que busca la personal. Ahora sí, gesticula en ese movimiento brusco, como diciendo, claro que sí, me la merecía, sacando la personal. Cuando estamos a 7:53 de este tercer cuarto, 29-31. Vamos a ver si recorta diferencias el equipo que dirige Jorge Borba. Está John Hernández ya que se va sobre la zona de lanzamiento libre. Cuando vemos que ingresa en el rectángulo de juego el dorsal número 21, que no es otro que Pablo Lavandeira, el bravísimo jugador, menudo donde los haya, pero astuto, rápido, inteligente, este dorsal número 21. Mientras vemos a John Hernández que suspira, pone el balón arriba, John, se la rechaza el aro, no ha tenido suerte el jugador colombiano en esa acción. Mientras es el mismo Hernández el que sacará de lateral. Dorsal número 26, natural de Cúcuta, Colombia. Es Phil Pratt el que la mueve ahora, buscando el lanzamiento. Se la asegura Phil sobre el tablero. No está nada certero el equipo midevista en este tipo de acciones. Esto es lo que le hace, pues por el momento, estar empate en el marcador. Atención a Diallo. Diallo para Wes Barton. Wes Barton que está bien taponado por Sandoval. Este para Bill Latham. Bill Latham que la pone arriba. El balón que se salía, pero la pone dentro, acariciando el aro, poniendo el 31-33 en el luminoso.
Y ya se repliega rápidamente el conjunto de Miguel Vaquero. Pone el triple John Hernández desde su casa en Cúcuta. No tuvo suerte el jugador colombiano. Se tiene que replegar el equipo extremeño ahora porque es Gregoire Barton el que busca asistencia. Gregoire Barton que se va, se pone el balón para Latham, este para Díaz. Díaz que lucha con casta, pundonor en ese segundo palmeo, arrancando los aplausos del banquillo. Es la bandeira el que se va sobre el parque. Balón arriba ahora ese Sandoval, el 5 mi de vista, que la pone sin prácticamente tiempo que perder, poniendo el 33-35, 2 de ventaja para el conjunto madrileño. Atención a Diallo, Diallo que la intenta poner arriba mientras está Lewis Edward en el suelo. Sin duda de vértigo el partido el que estamos presenciando en este encuentro aplazado de la novena jornada de Liga de División de Honor, Trofeo Fundación 11, que como cada semana, cada jornada les acerca el Live Bubucela a sus hogares. Es Diallo el que la ponía arriba, es Díaz el que la lucha, de nuevo es el conjunto ilunionista, Díaz de nuevo el que palmeaba, es Phil Pratt que se queja de un bofetón prácticamente en su rostro. Estaba vigoroso el jugador de Ilunion, Díaz. Finalmente ha sido saque de fondo para el Mideva. Es Phil Pratt. Phil Pratt que intenta buscar la contra, intenta ponerle la pausa al respiro que necesita el conjunto midevista para aclarar las ideas. Atención que es Lewis el que se adentra y es Díaz el que bloqueaba. Vamos a ver por qué es la tercera, parece, de Díaz. Díaz pues que ha ingresado en el rectángulo de juego hace relativamente poco tiempo, pero está acumulando de faltas personales. Es Lewis que va a gozar de ese lanzamiento. Suspira Lewis Edward, balón arriba, que la mete en la cesta, poniendo el 34-35. El internacional inglés que se limpia el sudor en su camiseta. Mucha responsabilidad la que tiene Lewis en ese lanzamiento, bola arriba. Ese lanzamiento errado. Mientras es Díaz el que recupera esa bola, 34-35, 5-38 de este tercer periodo. El partido detenido. Una novena jornada de liga, como les vengo diciendo, accidentada. Primeramente porque se tuvo que aplazar por los casos COVID en su momento. Después por ese contratiempo en carretera del equipo madrileño, estaba que si se retrasaba, que si no, la Fundación Municipal de Deportes de Badajoz también argumentando que después vienen otros equipos a entrenar, que también es loable respetar a los equipos, y también pues que se está demorando en exceso con esas pausas, esos tiempos muertos que están pidiendo tanto Jorge Borba como Miguel Vaquero. 5-12 para el final de este tercer periodo, 3 arriba para el equipo ilunionista. Es Phil Pratt el que busca la posición del lanzamiento ante la bandeira, asiste a John Hernández que se lo piensa, abre para Phil Pratt, Phil Pratt que asiste a Lewis, ahora solo se la comió Laro. Lewis estuvo lento en esa decisión, se comió el aro, parece como si se precipitó. Atención el destello técnico de Díaz, vaya canasta de Latham, pero nos quedamos con el destello técnico del jugador hispano-colombiano Daniel Díaz, que sobre su espalda asistía a Bill Latham, poniendo el 34-39... y ahora sí marca la canasta el conjunto midevista. 36-39, 3 de ventaja, 4 para el final de este tercer periodo, perdón, que está intenso, vibrante donde los haya.
Como digo, muy, muy disputado. Tercer cuarto ya. Y el partido que está detenido en estos compases. Va a haber saque lateral para Bill Latham. Latham para su compañero, este para Gregwell Barton. Gregwell Barton que caracolea sobre su silla para Bill Latham. Bill Latham que la pone arriba, rechaza el aro. El Sandoval ahora en tareas defensivas para John Hernández. John Hernández que se la juega sobre su capitán en un pase muy, muy largo. El capitán estuvo astuto a la hora de coger ese balón. La bola para Sandoval, balón arriba. Sandoval en segunda instancia que tampoco acierta. Sandoval de nuevo, el balón que se le queda corto. Parece una pesadilla esta jugada para los jugadores midevistas que no aciertan. Salva Sandoval que erró ese lanzamiento hasta en tres ocasiones. Su entrenador que anima, le dice que no pasa nada, que hay que seguir. Quedan 3:33 para el final de este tercer periodo. Mientras es Sandoval el que va a gozar de esa... No, ese saque de fondo. Pues Sandoval que se ponía sobre el lanzamiento libre. Finalmente hubo saque de fondo. Es Phil Pratt de todas formas el que mueve la bola para Lewis. Lewis que le pillaba despistado para Phil Pratt. Balón arriba de Phil. Ahora sí la pone. 38-39. Sigue venciendo el conjunto madrileño. Vaya partido el que estamos presenciando. Se lo estamos ofreciendo aquí en tupuedestv.com para Live Bubucela. Este tu canal de deporte adaptado, deporte en general, fomentando el espectáculo entre Mideva Extremadura y Lunion, que prácticamente no me llegaba el aire para seguir con los comentarios mientras vemos el carrusel de cambios de unos y otros. Ahora ese Zarzuela el que ingresa de nuevo en el rectángulo de juego, mientras va a ser Latham el que pone la bola para Zarzuela. Zarzuela para Gregwell Barton. Wes Barton que busca posición de lanzamiento, caracole hacia atrás, este para Latham. Zarzuela sin marca, sin oposición, hierra ese lanzamiento. Es John Hernández. John Hernández para el capitán, cómo no, Phil Pratt sobre su vértice izquierdo, ese hábitat natural. Phil Pratt que caracolea ahora hacia afuera, busca posición de lanzamiento. Phil, la bola que se le queda corta, es Diallo el que está inteligente, buscando ese balón que sirve a Zarzuela de nuevo. El 7 andaluz, el 7 del conjunto ilunionista, que la abre para Gregwell Barton. Gregwell Barton que amaga, se va hacia la izquierda, busca posición para Diallo, balón arriba de Diallo que la lucha sobre el tablero, le cae a Phil Pratt para John Hernández, completamente solo John, que ahora sí no falla. La bola que se mete dentro, 2-0-3 para el final de este tercer periodo. Y ahora sí se pone el Mideva un punto por delante, 40-39. Partido de infarto el que le estamos narrando aquí en tupuedestv.com, tu canal de deporte adaptado desde la Granadilla en Badajoz. Mientras es Bill Latham para Gregwell Barton. Wes Barton que se va hacia la derecha, abre para Diallo, este para Zarzuela, balón arriba de Zarzuela, el balón que sale rechazado. Y está Phil Pratt que sin tiempo que perder tiene que coger ese rechace y subir la bola. Es Phil Pratt que busca posición de lanzamiento, abre cómo no para John Hernández, dice que no, no lo tiene claro John. Vamos a ver esa jugada de John Hernández que mira a sus compañeros, finalmente lanza. Erró ese lanzamiento el colombiano. Es la bandeira ahora el que sube la bola. Es completamente la bandeira. No, es Daniel Sticks el que recuperaba la bola. Mientras veíamos la canasta de Wes Barton, era Daniel Sticks el que recuperaba esa bola.
Atención a esa jugada errática entre unos y otros. 53 para el final de este tercer apasionante y vibrante espectáculo el que estamos presenciando entre Mideva Extremadura e Ilunion. Ahora sí entra la bandera sobre el rectángulo de juego con el dorsal número 21. Esa confusión con Daniel Stix. Los dos jugadores menuditos, pero sin duda fundamentales para el devenir del partido. Stix y la bandera, inteligentes en todos y cada uno de sus movimientos. También lo es Phil Pratt. Phil Pratt para Lewis. Lewis para John. John para Sandoval. Balón arriba de Sandoval que la rechaza el aro. Hay que atornillar ese aro porque está rechazando una y otra vez. Es Gregoire Barton el que no rechaza la responsabilidad ahora de subir la bola. Y este no le tiembla el pulso al poner el 40-43 en el luminoso. ¡Qué partido estamos presenciando! Este partido que se ha hecho de rogar, pero merece la pena presenciarlo, merece la pena narrarlo y merece la pena verlo en sus respectivos hogares a través de tupuedestv.com. Esa bola ahora sí la mete Sandoval. 42-43 al final de este tercer periodo. Vaya final del tercer cuarto que estamos viviendo, apasionante, como les digo, en esa última canasta sobre la bocina de Sandoval, en un partido en el que unos y otros han ido a remolque con mínima ventaja en el marcador por parte del conjunto visitante. Finalmente ha logrado remontar el conjunto midevista en estos compases. También ha hecho lo propio el equipo de Miguel Vaquero. Vamos a unos minutos de pausa y enseguida le contamos el cuarto y último periodo. Hasta ahora mismo. Bien, pues de nuevo con todos ustedes en este partido aplazado de la novena jornada de Liga que está enfrentando a Mideva Extremadura y a Ilunion. Este partido de División de Honor de baloncesto en silla de ruedas, trofeo Fundación 11, que empieza con una canasta, cómo no, de Gregoire Barton. El espectáculo está servido en estos 10 últimos minutos que quedan de encuentro, en un partido apasionante donde los haya. Y de nuevo la bocina ensordecedora que atropella mis comentarios. Se suceden de nuevo el carrusel de cambios por parte de Ilunion. Entra Diallo, también Stix. En el rectángulo de juego, el Mideva que tiene que jugar prácticamente como siempre con lo opuesto en esta plantilla cortísima. Ese lanzamiento ahora sí de Phil Pratt que pone el 45-45 en el luminoso. Igualada, y vamos con las estadísticas, con los máximos anotadores por parte de Mideva Extremadura. Tenemos a Salvador Sandoval con 16 puntos, seguido de John Hernández con 13 puntos. Son los máximos encestadores del conjunto que dirige Jorge Borba.
por parte del equipo madrileño, el equipo que dirige Miguel Vaquero. Tenemos a Bill Latham con 16 puntos, Greg Thomas Webb-Barton con 10 puntos. Sin duda, magnífico espectáculo que nos está ofreciendo los jugadores de uno y otro equipo, mientras es Zarzuela para Bill Latham, este para Diallo, balón arriba de Diallo, vigoroso en el salto, Diallo que está bien taponado por la defensa, mi de vista, y ahora sí arranca la personal, arrancando los aplausos de su banquillo, va a disfrutar del lanzamiento libre. Va a ser Diallo el jugador gran canario, el que goce de ese lanzamiento libre. Entonces, vamos a narrar ese tiro de Diallo, el jugador gran canario que hierra ese lanzamiento. Segundo tiro de Diallo, que sin tiempo para respirar pone la bola adentro. 45-46... No hay tiempo que perder, ese Lewis que hierra ese lanzamiento, se come la canasta Lewis Edward, se está precipitando en ese tipo de acciones el jugador inglés y no lo hace Greg Webb-Barton, que me hacía a mí precipitarme en mis comentarios sin tiempo para narrarles esa canasta errada por parte del jugador inglés del Mideva. Estuvo astuto Webb-Barton por parte de los madrileños, lanzando a canasta, poniendo ese 45-48 en el luminoso, cuando les estaba diciendo quiénes son los máximos anotadores por parte de Ilunion y por parte del Mideva. Agradecer la labor de mi compañero Adrián Pozo, estudiante en prácticas de periodismo, merced a ese convenio suscrito entre Mideva Extremadura y la Facultad de Documentación y Comunicación de Extremadura. Esos estudiantes que vienen a formarse con Mideva y también nos hace formarnos a todos, aprender a todos, claro que sí, y sobre todo enriquecer, darle calidad a estas retransmisiones de Live Bubucela, de tupuedestv.com, darle profesionalidad, como les digo, a esta novena jornada de Liga de División de Honor, Trofeo Fundación 11, que el Live Bubucela les acerca a sus hogares, mientras es Filprat para John Hernández, John que está sobre su silla, prácticamente se comió el tiempo, 45-48, 7-55 para el final de este cuarto y último periodo. Esa canasta agónica que no entraba de John Hernández. Jorge Borba que dialoga con la mesa pidiendo esas explicaciones. Vamos a ver, porque están unos y otros con gesto de pocos amigos. Algo más de 7.55 para el final de esta novena jornada. Entonces John Hernández, el que ha sido objeto de falta personal, es lo que pedía el jugador colombiano. Entonces Jorge Borba, el que dice otra vez, no sabemos a quién, pero está dialogando con sus jugadores, es John Hernández, que no le tiene que temblar el pulso, balón arriba de John, el balón que sale rechazado, está errático el conjunto midevista, desacertado en esas acciones, no así el conjunto madrileño. Vamos a ver ese segundo lanzamiento de John, que también lo erraba, y es de nuevo Daniel Díaz el que recupera la bola, el jugador hispano colombiano que monta la contra para Diallo. No tiene suerte Diallo, ese Lewis el que monta la contra para Filprat que busca ahora posición para John Hernández que está abonado, es Diallo el que recupera la bola por parte de los madrileños, ese balón le queda largo para Daniel Díaz, este para Webb-Barton, Bill Latham para Webb-Barton de nuevo, que se va hacia la derecha, Webb-Barton que busca ese lanzamiento, canasta,
Nos vamos al 45-55 de diferencia para el conjunto ilunionista. Y es la bandeira el que vemos en primer plano cuando es Phil Pratt el que la pone. Ahora sí, canasta. Se apoya en el tablero el capitán. Buscó apoyo en el metacrilato. El capitán Midevista. Cuando es Wes Barton el que sirve para Díaz, el tapón de la defensa Midevista, de nuevo Wes Barton. Wes Barton que caracolea, se va hacia afuera buscando la mejor opción para Díaz, el hispano-colombiano que la pone arriba. Y el colombiano John Hernández que monta la contra. Ahora rápido, astuto el de Cúcuta, que sirve para Sandoval, este para Phil Pratt. Phil Pratt que se va hacia atrás. Tiene que buscar posición de lanzamiento el capitán, buscando también la falta. Dice Diallo que no, pero va a ser que sí. Esa falta de Diallo, vemos, es la primera y gozará de lanzamiento. Parece que van a ser dos para el capitán Phil Pratt. Tiene que centrarse el jugador Midevista. La bola que le rechaza en la silla. Se mesa el cabello el jugador Midevista. Tiene que tomar aire. Ahora sí pone la bola. Esa bola que sí entra, arrancando los aplausos del público en la grada. También de su banquillo. 48-50. Se aproxima el Mideva. Segundo lanzamiento para el capitán. Suspira, toma aire. Bola arriba. Ese balón que entra. Ahora sí, poniendo el 49-51 de diferencia. Mucho por contarles aquí en esta novena jornada de liga. Este trofeo Fundación 11. Les acerca el Live Bubucela a sus hogares. John Hernández que se iba al suelo. Se disculpa Díaz. Esa bola. Estinín el que dialoga con el árbitro. También la bandeira. Esa acción en la que el jugador colombiano se iba al suelo, pero finalmente habrá saque de fondo para el equipo madrileño. Es Greg Wes Barton el que la mueve para Latham. Latham que la pone arriba, esa bola que sale rechazada para Díaz. Díaz que la intenta cestar. Atención a la contra, es Lewis Edward. Ahora sí tiene todo el tiempo Lewis. Canasta. No podía fallar el internacional inglés, que tuvo todo el tiempo a su merced. Estaba seguido por Greg Wes Barton, pero tenía todo el espacio posible, poniendo el 51-51 arriba. Ahora sí, la alternativa en el marcador, como la alternativa en el lanzamiento de Greg Wes Barton, que hierra ese lanzamiento. Sin tiempo prácticamente para narrarles de uno y otro lado. 5-26 para el final de este cuarto y último periodo. Hay tiempo muerto, tiempo en el que pido yo también para respirar. Unos segundos para refrescarme y enseguida volvemos. Pues de nuevo con todos ustedes en este cuarto y último periodo de la novena jornada de Liga de División de Honor. Trofeo Fundación 11 de baloncesto en silla de ruedas, que le estamos ofreciendo desde aquí, desde el pabellón multiusos de la Granadilla. En este tiempo muerto que se tomaban Midevistas y madrileños. Y va a haber falta personal para el gran capitán Phil Pratt. Tiene que tirar de veteranía para echarse el equipo a sus espaldas en estos
5:26 que quedan, balón arriba la cesta, ahora sí arranca los aplausos de la grada. El 94 mide vista, internacional por Inglaterra, no te tiene que temblar el pulso, Phil Pratt, balón arriba que la pone ahora. Hierra el lanzamiento, pero se anticipa ese rebote. Atención al lanzamiento, ahora no tuvo suerte contra el cristal. Es Diallo el que recupera para Bill Latham. Bill Latham el que toma aire ahora, se adentra, sirve a Diallo. Balón arriba de Diallo, la buscan unos y otros, ese Lewis el que sirve a Phil Pratt. Phil Pratt que busca ahora asistencia, se va a adentrar solo para Sandoval. Balón arriba de Salva, ese balón que no entra, el segundo tampoco, ese palmeo para Salva, Sandoval tampoco, el tercero. Vaya pesadilla que está viviendo en esta jugada el conjunto midevista, cuando tenía todo a su placer, 52-50 en esos dos puntos de ventaja que tiene que defender el conjunto de Jorge Borba. Balón arriba de Gredway Barton, que va a poner la igualada en el marcador, 4-25. Nos podemos ir a la prórroga. Sería inusual ver dos partidos consecutivos de prórroga, mientras es el capitán el que va a buscar la jugada. Es el 94 midevista que abre para John Hernández. Balón arriba de John que rechaza el tablero. Atención a Zarzuela que se va completamente solo. No se la juega Zarzuela, apoyándose en el tablero, poniendo el 52-54. Está demasiado errático el conjunto de Jorge Borba en ese tipo de acciones. A fallado tres acciones prácticamente consecutivas. Esta es la cuarta que falla. Era Sandoval y de nuevo Zarzuela. Zarzuela que palmea hacia atrás para Wes Wharton. Vaya estilo el de Zarzuela. Ese Latham, Bill Latham, que le estorba el colombiano John Hernández. John Hernández que asiste sin querer para Wes Wharton. Wes Wharton para Bill Latham. Bill Latham que está taponado, le tiene que dejar para no jugarse la falta personal. Ese balón que recupera Lewis Edwards a la desesperada para Salva Sandoval. Balón arriba de Sandoval. Ahora sí, 54-54. 3-0-2 para el final de este cuarto y último periodo. Empate en el luminoso. Es Greg Wes Wharton. A este no hay que dejarle jugar, que sabe muchísimo el jugador internacional inglés. No le dejéis lanzar. Ahora sí la hierra. Es Lewis el que despeja la bola. El rechace que le favorece de nuevo a Wes Wharton. Wes Wharton que busca a Latham. Este para Diallo. Balón arriba de Diallo que la pone. Ha errado ese lanzamiento. Lewis. Lewis para Phil Pratt. Phil Pratt que la tiene que frenar la silla. Phil Pratt que se escora hacia la izquierda, ahora tiene que imprimirle pausa el capitán inglés. Está buscando asistencia, la mejor opción para Sandoval. Este abre para John Hernández, John Hernández que la pone, ahora sí. John Hernández, John Varita Mágica Hernández que pone el 56-54 en el luminoso. 2:05 para el final. Vamos a vivir dos minutos de auténtico infarto no apto para cardíacos, el que estamos presenciando aquí a través de tupuedestv.com. Se le resbalaba ese balón a Bill Latham. Esos 1:50 que queda para el final de este cuarto y último periodo. En este partido de la novena jornada de liga que no da tregua ni a unos ni a otros. Ni siquiera un servidor para respirar. Cuando está Lewis Edward, el que pone el balón, cómo no, para el capitán, que es el que pone el sentido común en la pista. Balón arriba para John Hernández. John Hernández que está siendo obstaculizado. Era Gredwed Barton. Parece que discute Gredwed Barton. No está de acuerdo el internacional inglés a la hora de taponar a John Hernández. El jugador colombiano que va a disfrutar del lanzamiento. Esa zurda prodigiosa que la tiene que sacar en estos compases finales de partido. Balón arriba de Hernández. Ahora sí, gesticula Jorge Borba con gesto de rabia, como diciendo sí señor.
Y segundo lanzamiento para el internacional colombiano, el de Cúcuta, balón arriba y hay canasta. Canasta de John Hernández, vence de 4 el conjunto que dirige Jorge Borba. Tiempo muerto. No hay tregua para madrileños ni extremeños, sin duda unos y otros mucho que decir en este partido aplazado de la novena jornada de liga. Sin duda ha merecido la pena la espera este partido que le estamos ofreciendo a través del Live Ucela en tupuedestv.com, que cada jornada les acerca a sus hogares. Ya saben que en Bubucela queremos que sigáis el programa Live BSR, en el que podréis ver las mejores imágenes de la jornada, en División de Honor, Trofeo Fundación 11 y en Primera División, los rankings con los mejores jugadores de la jornada, entrevistas con los protagonistas, curiosidades y mucho más. Recuerda, contamos contigo cada martes, después de la jornada, a las 21:30 horas, en ese programa que presentan nuestros compañeros Adrián Méndez y Felipe Santorio, que es seguro están siguiendo muy de cerca este partido, tomando muy buena nota para el resumen del próximo martes, aunque sí es cierto que va a haber parón de liga. Sin duda lo necesitan unos y otros porque el final va a ser trepidante. Mientras es Díaz el que mueve la bola para Gredwell Barton. Gredwell Barton que busca a Zarzuela. Es Phil Pratt el que la pone para Lewis. Lewis que tiene mucho tiempo toda la pista. Tiene que tirar ahora de corpulencia a la hora de no verse obstaculizado por la bandeira. Es Phil Pratt el que consigue la bola finalmente. De nuevo para Lewis. Este para Phil. Mucho balón para el capitán, se precipitó Lewis en ese pase, le quedó demasiado largo, perdió la posesión de lanzamiento, la oportunidad de aumentar la ventaja en el luminoso, 1-14 para el final de este cuarto y último periodo, 58-54, pero muchísimo que contar en 1:14. ¿Quién ganará este encuentro? Se lo estamos contando aquí en tupuedestv.com a través de Live Bubucela. Gesticulante Jorge Borba en todos sus comentarios. Más comedido Miguel Vaquero con pizarra en mano. Ahora gesto dialogante el del preparador madrileño. El seleccionador nacional sub-21, que es su segundo Jorge Borba. Sin duda mucha complicidad, pero hoy no están entendiendo de amiguismo ni unos ni otros. Y el espectáculo está servido aquí en el pabellón multiusos de la Granadilla, 1-14. En este partido, como les vengo narrando, atrasado de la novena jornada de liga. En este encuentro que están arbitrando los señores Rebollo, Ferrera y Rodríguez, un trío de árbitros ya habitual en el multiusos de la Granadilla. La luz que se va encendiendo. Es Bill Latham el que juega sobre Wes Barton. Wes Barton de nuevo para Latham, balón arriba de Latham que sale rechazado. No puede perder la posesión del esférico el equipo mide vista. Se felicitan unos y otros porque va a haber posesión para el conjunto extremeño. Ha habido falta personal para el gran capitán, que se lo toma con calma. Muchísima experiencia la que tienen los brazos del internacional inglés a la hora de sacar provecho. Balón arriba, entra canasta. Sí, 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 grita Jorge Borba. Sin duda se juega muchísimo el preparador extremeño. Va a haber segundo lanzamiento. Balón arriba del internacional inglés, que también dice sí con su cabeza. Corrige posiciones el entrenador extremeño. 60-54, 6 de ventaja, 59 segundos. Se lo estamos contando aquí en tupuedestv.com. Pablo Zarzuela al balón que le sale rechazado. Este para Díaz, unos y otros. Es John Hernández que tira de casta y orgullo.
Está Phil Pratt en el suelo. El balón que pide la bola, va a haber saque de fondo. Palmea Phil Pratt y Lewis, beneficiándose de esa posesión. Es Phil Pratt el que pone la pausa para Sandoval. Este que es el más listo de la clase. Se va hacia tras Sandoval. El árbitro que dialoga sobre la mesa. Va a haber tercera personal de la que se beneficia, como les decía, cómo no, el más listo de la clase, que no es otro que Salvador Sandoval, el dorsal número 5 del Mideva Extremadura. Balón arriba de Salva, que la pone en el cesto, 61-54. El bravísimo jugador en esta su segunda temporada de su segunda etapa en el Mideva Extremadura, que hierra ese lanzamiento, el 5 midevista. Ese Zarzuela el que dialoga con el árbitro ahora. Es el 7 madrileño que con mucha prisa asiste a Webbarton. Webbarton que caracolea sobre su silla. Este no hay que dejarle pensar porque no te da un palmo de terreno y tiene la canasta en su muñeca, poniendo el 61-56, balón arriba. Vamos a ver esa jugada porque estaba la bandeira, como siempre, metido entre los demás jugadores. El jugador vallisoletano del conjunto madrileño es la cuarta. Y va a haber lanzamiento para el conjunto midevista. Es Phil Pratt el capitán, que suspira, acaricia sus ruedas como tocando la buena suerte, se toca también los codos, o si se hubiera hecho daño. El trío arbitral que dialoga, los señores Rebollo, Ferreira y Rodríguez. Estamos a 23 segundos, 61-56, 5 para el Mideva, los brazos en jarra para Phil Pratt. Ahora arquea sus muñecas, mucha responsabilidad en sus espaldas. Balón arriba de Phil, que pone la canasta en el luminoso 62-56, 23 para el final. Un Mideva que prácticamente ha ido a remolque durante todo el partido, luego lograba igualar. Atención a esa canasta que entra dentro. 23-6 para el final. Como les decía, un Mideva que ha ido a remolque, ha estado algo mejor el conjunto madrileño, pero la plantilla del Mideva tira de casta, oficio, está haciendo del pabellón multiusos de la Granadilla un motín inexpugnable, un auténtico infierno para todos los rivales que visitan tierra extremeña, haciendo de partido por victoria. Se lo estamos contando aquí en tupuestv.com para la Ibubucela. 14 para el final, cuando es Greg Webbarton. Greg Webbarton que caracolea sobre su silla. Está Sandoval que se la quita, mete el brazo Sandoval, recuperando esa bola sobre su espalda. Qué jugada de Sandoval, que estuvo rápido, astuto. Nos quedamos con ese destello técnico, mezcla de calidad, mezcla de inteligencia. No ha conseguido la canasta, pero sí conseguir una acción de peligro para su equipo. No, finalmente será saque lateral para el conjunto madrileño. Es la bandeira para Greg Webbarton. Y final, final de este partido. Esta novena jornada aplazada entre Mideva Extremadura y el Unión, que termina con el 63-56 con marcador final para el equipo que dirige Jorge Borba, en un partido trepidante, apasionante donde los haya. Un partido que los madrileños han tomado ventaja, parecía que lo tenían en el bolsillo. Finalmente el Mideva ha tirado de casta, oficio y calidad, todos remando hacia la misma dirección, sacando este partido adelante. Se lo hemos contado aquí en Live Bucela, tupuedestv.com. 2 minutos y estamos con protagonistas. Hasta ahora mismo.
Hola, soy Amadou Diallo, jugador del CDI Union y disfruto cada semana de la mejor liga de Europa en Live Bucela y Tú Puedes TV. Cada partido, cada reto, cada desafío, con la fortaleza que les caracteriza. Nosotros ponemos la imagen, el sonido, la emoción. No solo lo vemos, lo sentimos. Gritamos cada canasta, cada tapón, cada acción espectacular. Ahí está Bywater, el lanzamiento de tres triple. Hoy ganamos todos, disfrutando del mejor baloncesto en silla de ruedas del mundo. La Liga de los Campeones, la Liga de las Emociones. Seguimos escribiendo historia del deporte con la Liga BSR, con Live Bubucela. Hola, soy Daniel Stix, jugador del TDI Union y de la selección española, y yo todas las semanas disfruto de la mejor liga de Europa en Live Bubucela y en Tú Puedes TV. Bien, pues de nuevo con todos ustedes, después de este apasionantísimo encuentro que ha enfrentado a Mideva Extremadura y a Ilunion, tenemos a protagonistas. Zarzuela, bienvenido. Muy buenas, gracias. Bien, muy sonriente, habéis hecho un partidazo, pero al final no ha podido ser. Bueno, creo que ha sido un espectáculo bastante bonito, un partido muy disputado y los últimos 3-4 minutos, la verdad que ellos lo han sabido jugar con mucha más claridad que nosotros, defendiéndonos muy bien nuestra fortaleza y sacando provecho en ataque, así que enhorabuena a ellos por el partido. Bien, habéis hecho un partidazo, como digo, pero parece que en los últimos compases no habéis estado con la misma intensidad que en el segundo y el primer cuarto. Yo no creo que fuera intensidad, sino más acierto de ellos y saber lectura, tranquilidad, un poco más de calma. Y muy buena defensa y decisiones de ellos. Y nosotros, pues bueno, fallando un poco las decisiones y la toma de ventajas. Pero ya te digo, creo que no ha sido intensidad, creo que ha sido buena lectura de ellos y acierto de ellos. Bien, Zarzuela, no te entretengo más. Muchísimas gracias y buen viaje. A vosotros, muchas gracias. Bien, pues estas son las palabras de uno de los dos hermanos Zarzuela. Mientras tenemos aquí a Salva Sandoval. Salva, por favor. Lo llamamos a escena. Pues Salva Sandoval, ¿qué tal? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Oscar, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, enésima victoria, ya después del partido, no recuerdo cuántas, pero un partido disputado hasta el final. Sí, como son todos los partidos con el Union, ¿no? Yo creo que ya llevamos varios años con esta rivalidad, ¿no? Que hace que el juego sea, desde mi punto de vista, más bonito, más intenso, más de carácter, y yo creo que hoy se vio también, ¿no? Ganamos por escasos puntos, pero se queda la victoria aquí en Badajoz. Bien, dices que se queda la victoria en Badajoz. No veas lo que hemos sufrido desde la grada, viendo cómo cerraban lanzamientos, pero al final no sé cómo tiráis de casta, orgullo, oficio, brindando este magnífico espectáculo. Claro, sí, creo que eso en parte es algo que hablábamos ahora terminando el partido, ¿no? Lo dijo mi compañero John, es el trabajo del equipo, ¿no? Lo que al final de cuentas sacó este partido, porque como bien dices tú, todos estuvimos fallando canastas fáciles, tiros que salían de la cesta y todo este tipo de cosas. Entonces, la verdad que el confiar en uno en el otro fue lo que poco a poco hizo que pudiéramos remontar el partido y al final dejar aquí los dos puntos. ¿Y cuál es el momento en que os conjuráis y decís, esto hay que sacarlo adelante?
Yo creo que a la mitad del partido, ¿no? Cuando tenemos el descanso, ahí lo hablamos todos, que tenemos que empezar a revolucionar más nuestro juego, a tomar buenas decisiones, a ver al jugador más claro. Y así fue como lo fuimos manejando y pues mira, pudimos sacarlo. Bien, Salva, no te entretengo más. Muchísimas gracias, muy amable. Muchas gracias a ti. Bien, pues estas son las palabras de Zarzuela y de Sandoval en este partido apasionante que ha enfrentado a Mideva Extremadura y a Ilunion. Por nuestra parte, nada más. Ya saben, emplazarle al resumen de todos los martes en tupuedestv.com para Live Bubucela. Por nuestra parte, nada más. Muchísimas gracias y hasta la próxima.